Lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies a esta persona o que haya sido botado al río por un chorro del carro lanzaguas, como lo inventaron testigos en redes sociales. Afortunadamente existe un video que muestra que este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes y que ahora la Fiscalía deberá evaluar con todos los antecedentes a su disposición. Los hechos ocurrieron en el contexto de un procedimiento con incidentes y el carabinero que aparece en el video está claramente identificado. La totalidad de estos antecedentes, como se ha señalado, serán puestos a disposición del Ministerio Público.